Bien, buen día. Gracias a todos por asistir de nuevo. Ya estamos en la última jornada de la 35ª Semana Galega de Filosofía, Filosofía y o Común. Está con nosotros María Eugenia Rodríguez Palop, titular de Filosofía do Dereito, Filosofía Política e Dereitos Humanos na Universidade Carlos III de Madrid. María Eugenia tamén é subdirectora e responsable de Relacións Internacionais do Instituto de Dereitos Humanos Bartolomé de las Casas, da mesma Universidade Carlos III, onde leva ademais a Cátedra UNESCO Violencia e Dereitos Humanos, Goberno e Gobernanza, a Cátedra Antonio Beristain, de Estudos sobre o Terrorismo e as súas Vítimas, e o Grupo de Estudos Feministas. A SEMADE dirixe o Mestrado en Dereitos Humanos e Democratización da Universidade Externado de Colombia. Entre as súas obras escritas, cabe salientar La Nueva Generación de Derechos Humanos, Origen y Justificación, e Claves para Entender los Nuevos Derechos Humanos, nas que se mergulla na análise dos chamados dereitos de terceira xeración, como dereito relativo ao medio ambiente, a autodeterminación, o desenvolvemento, a paz, o patrimonio común da humanidade, e onde debuxa o modelo político e xurídico onde estes poden ter acomodo. Conta, a máis, cun bo número de artigos e traballos sobre movimentos sociais, reivindicacións e dereitos emerxentes, intereses colectivos, bens comuns, sustentabilidade e decrecemento, republicanismo, feminismos e dereitos das mulleres, perdón, justicia reconstructiva, restaurativa e dereitos das vítimas. É colaboradora habitual, ademais, do xornal digital estatal El Diario.es. Como xa dixen, estamos xa na derradeira xornada desta edición da Semana Galega de Filosofía. Ao longo destes días estivemos a falar e reflexionar sobre o común dende diferentes ópticas e con distintos argumentos. Xa pasaron por este estrado varias relatoras e relatores e moitos de vos interviñestes para axudar nesta empresa. Como estamos a ver, o perfilado e descripción do común como categoría e como práctica non está exento de problemas e polémicas. María Eugenia tamén vai nos axudar a entender e situar o común no noso contexto contemporáneo, desta vez dende unha posición, aínda que filosófica, enriquecida pola perspectiva normativa e xurídica. O común como praxe e realidade histórica sempre precisou na súa materialización de normas e preceptos para o seu funcionamento, xestión e conservación no tempo e no espazo, creadas pola propia comunidade dende o seu interior, como ben sinalou Elinor Ostrom. Para María Eugenia, o interese contemporáneo polo común, ou igual que para as outras relatoras que por aquí pasaron, enfróntase por igual á omnipotencia do Estado e ao salvaxismo do mercado. Como ela di, o común apela á necesidade de reconstruir os vínculos que nos liberan, a unha filosofía relacional que interioriza tanto a nosa radical vulnerabilidade como a normalidade da interecodependencia, a dependencia dos demais e da base material que nos dá sustento. Así, continúa, o clásico suxeito inmune e autosuficiente é agora un suxeito que só se concibe a sí mesmo na súa relación coas outras, na experiencia compartida, contextual, afectiva, dialóxica e narrativa. E pregúntase, como afecta a filosofía do común o discurso clásico dos dereitos humanos? Somos e seremos os mesmos tras beber e vivir do común? María Eugenia, xa podes falar. Bueno, pues muchas gracias, Alexander, muchas gracias a todos y todas las que habéis organizado esta Semana Gallega de la Filosofía, por donde han pasado personas bueno, muy admiradas y muy queridas por mí y muy leídas también. Lamentablemente yo no he podido asistir al resto de ponencias porque tenía clases en la universidad, en Madrid, hasta ayer por la tarde, pero estoy segura de que hubiera aprendido mucho y, por supuesto, como pasa siempre, que una escucha pues hubiera también podido modificar alguna de las cosas que a lo mejor voy a decir.
al hilo, digamos, de las intervenciones de mis compañeras y compañeros y mejorando seguramente mi intervención. Pero bueno, traigo aquí un esquema acerca de lo que yo entiendo que es la apelación a lo común como un mecanismo de transformación social, político y de tal calibre, de tal intensidad, que puede afectar incluso a cuestiones que nosotros o nosotras consideramos casi intangibles, como son los derechos humanos. Si nosotros incorporamos la cuestión de lo común y nos tomamos en serio la cuestión de lo común, no solamente tendremos que apostar por un modelo político muy diferente al que tenemos, sino que además el propio concepto de derechos humanos, desde luego el concepto de derechos humanos clásico, el que hemos heredado de la Ilustración o la modernidad, tendría que ser notablemente modificado. En algunas de las cosas que he escrito yo últimamente, hablo del modo de transitar desde una visión clásica de los derechos humanos a una visión relacional, tomando ahí como referencia a algunas feministas que hablan de las prácticas relacionales como prácticas de relevancia política. Y algo de eso voy a contar aquí, bueno, pues al final un poco de la exposición. Quería empezar tratando algunos presupuestos que me parece que hay que interiorizar para hablar de lo común y el modo en el que lo común afecta, en primer lugar, al presupuesto antropológico del que solemos partir para hablar de nuestros modelos sociales, políticos y también de nuestros modelos de derechos humanos, y a la relación entre el sujeto y la comunidad. Voy a seguir la segunda parte, digamos, hablaré un poco de qué relación hay entre lo común y lo que denominamos bienes comunes o bienes relacionales. Y finalmente, como decía, ¿cuál es el modelo político más apropiado para una política de lo común, para una garantía de lo común, y cómo afecta este discurso al modelo de derechos humanos que tenemos? Es decir, que básicamente voy a seguir ese hilo conductor. Diría que el presupuesto antropológico esencial, si se habla de lo común, es el de la sociabilidad humana. Claramente, para hablar de lo común, tenemos que interiorizar un presupuesto antropológico muy diferente al presupuesto antropológico hobbesiano o incluso al que alude Locke, ¿no?, en la época de la Ilustración, y tendríamos que renunciar, por ejemplo, ¿no?, al egoísmo como presupuesto racional, a la autonomía privada como eje central, a la autonomía privada entendida en un sentido muy estrecho, en un sentido, por decir, muy ilustrado, entendida, digamos, como eje central de nuestro discurso moral. Y tendríamos que adoptar una concepción más narrativa y no exclusivamente autointeresada y voluntarista de la identidad personal. Evidentemente, los presupuestos antropológicos se eligen. O sea, cuando los autores en la época ilustrada hablaban del estado de naturaleza, evidentemente hablaban de un hombre en el estado de naturaleza, de un ser en el estado de la naturaleza, lo que querían era justificar un determinado modelo político, ¿no? El estado de naturaleza para Hobbes era una cosa, para Rousseau era otra, y el presupuesto antropológico del que partía cada uno era diferente, entre otras cosas, porque aspiraban a un modelo social y político también distinto. Diría aquí, por tanto, para poner un poco las cartas sobre la mesa, que hablar de lo común es incompatible con un determinado presupuesto antropológico que, como digo, parte del egoísmo como presupuesto racional o de una concepción exclusivamente autointeresada y voluntarista de la identidad. Normalmente, cuando hablamos de derechos y cuando se estudia el derecho en las facultades de derecho en primer curso, se dice, ¿qué son los derechos? Detrás de los derechos siempre hay un interés y una voluntad individual. Siempre hay la teoría de la voluntad y la teoría del interés individual. Siempre se parte, por tanto, de una concepción de la identidad asociada, digamos, a los derechos que tiene que ver con ese presupuesto antropológico ilustrado. Digamos que la primera revolución de lo común tiene que ver con una reformulación de ese presupuesto antropológico para asumir que el hombre, las mujeres, los hombres, están insertos en una comunidad
con la que comparten una narración común, un relato común y al menos el interés de llegar a acuerdos sobre cuestiones comunes. Es decir, que lo primero que hay que hacer es ubicar al sujeto en una comunidad. Esto supone también, y en esto no me voy a detener, pero también es un presupuesto que creo que hay que poner sobre la mesa, supone asumir un concepto de racionalidad que no es estrictamente el de la racionalidad estratégica o estrictamente instrumental, la típica racionalidad de medios, sino un presupuesto racional, digamos que podríamos llamar con Habermas una racionalidad comunicativa o incluso una racionalidad de fines, si queremos ir más allá, es decir, un presupuesto racional también distinto. Incluso tendríamos que asumir la empatía frente a una razón estratégica omnicomprensiva. Es decir, que también habría que reformular o habría que sumarse a ciertas corrientes en relación al concepto de racionalidad que no son las corrientes, digamos, que más éxito han tenido. Solamente, desde esas corrientes, digamos, que asumen la racionalidad como una racionalidad comunicativa, una racionalidad de fines, se pueden superar pues los pseudo problemas clásicos de la acción colectiva a los que se refería Harding, ¿no?, en La tragedia de los comunes, el dilema del prisionero o incluso Olson en La lógica de la acción colectiva. Es decir, que aquí no me quiero poner así como demasiado abstracta, ¿eh? Esto es culpa de Alexander, que le dije estas cosas, dije, sí, esto lo tienes que decir, bueno, pues lo cuento. Sin querer tampoco quedarme aquí en este discurso como muy abstracto, ¿no? Pero simplemente para que se visualice que hablar de lo común supone interiorizar, bueno, pues otro presupuesto antropológico y otra concepción de la racionalidad. Lo común, evidentemente, tiene que ver con la participación, claro, en una misma actividad sostenida y continua. Y es esa actividad sostenida y continua lo que fundamenta la comunidad. Es decir, desde esta perspectiva, la relación entre sujeto y comunidad diríamos que es la siguiente, es la pertenencia a una comunidad, la pertenencia a lo común, a esta comunidad todavía, es la consecuencia y no la causa de la participación. Es decir, que son las prácticas relacionales y discursivas las que definen la membresía. Esto significa que la práctica relacional, es decir, nuestras relaciones, nuestra participación, no hablo solo de participación política social, digamos, nuestras prácticas relacionales tienen una relevancia política y no solamente social o psicológica. La comunidad, por tanto, aquí funciona como una idea regulativa sin la cual no nos podemos siquiera pensar a nosotros mismos. Por lo tanto, vuelvo de nuevo a lo que decía antes. Presupuesto antropológico, digamos, que nos remite a un sujeto ubicado en una comunidad. La comunidad aquí tampoco se entiende como un sujeto amplificado, es decir, no es un ser común, sino un modo de ser en común. Significa, por tanto, que la comunidad no es un sujeto grande que nos aísla, digamos, en los confines de una pertenencia colectiva, sino que más bien nos proyecta hacia afuera y nos expone al otro. Es decir, como dice Esposito, por ejemplo, que es un autor italiano que seguramente Federici Silvia conoce, ¿no? Nos expone, digamos, al contacto, al contagio con el otro, ¿no? Esposito dice en algún momento, la inmunidad, esa idea de la inmunidad, de la autonomía, de la fragmentación, de la autonomía privada, digamos, clásica de la Ilustración, dice, nos sustrae de nuestra condición común y, llevada a cierto límite, se puede convertir precisamente en una enfermedad autoinmune que nos ataque y nos destruya. Por lo tanto, la comunidad no es entendida aquí como un colectivo o como un sujeto colectivo estático, rígido, que nos aísla, sino que es más bien la dinámica que nos empuja precisamente a participar, a relacionarnos, a mantener nuestras prácticas relacionales. Y en esa práctica, lo que tenemos fundamentalmente con el otro es un deber recíproco. Es decir, esa práctica tiene que ver fundamentalmente con el cuidado y con la responsabilidad. Por lo tanto, lo que constituye la base de la comunidad no es el interés compartido, como se diría, digamos, en el liberalismo
o en la Ilustración o en, digamos, las filosofías más clásicas, sino que es más bien el vínculo compartido, es decir, la necesidad del vínculo es lo que hace conceptualmente posible, viable y sostenible una comunidad. Por tanto, somos seres insertados en una comunidad que tenemos prácticas relacionales, son esas prácticas relacionales las que determinan nuestra membresía a esa comunidad, y esas prácticas relacionales tienen que ver con nuestro deber de cuidado. Por lo tanto, más con la asunción de responsabilidades que con una reivindicación narcisista de derechos. Aquí, en esta construcción, y sigo avanzando un poco en la parte, digamos, más filosófica de la apuesta por lo común, en esta construcción el espacio de lo público y de lo político ha de estar abierto siempre a nuestras diferentes concepciones de la vida buena. Esto significa que es un espacio que está lleno de discusiones y que está materializado. Y se renuncia aquí a una concepción formal del bien. Es decir, el sujeto que yo estoy aquí, porque estoy todavía en esta primera parte, ¿no? El sujeto que estoy aquí definiendo es un sujeto que no es independiente de su experiencia, digamos que no está definido únicamente, como querría, por ejemplo, Rawls o, digamos, los autores más vinculados al liberalismo, una vez más, porque esta es una filosofía claramente antiliberal en este sentido, ¿no? Que no está definido solo por su capacidad formal de elegir, que no se sitúa más allá de la reflexión y la deliberación colectiva, es decir, un sujeto que precede a sus fines, que es lo que diría Rawls. Estoy hablando, por tanto, aquí de que el espacio público y político tiene que ser un espacio donde se puedan discutir nuestras lealtades y nuestras convicciones, y esto no debe quedar al margen de la discusión acerca de la justicia ni acerca de los derechos. Esto es una cosa importante porque para quien tenga una formación en teoría de los derechos, normalmente, en la tradición clásica, ilustrada y también liberal, la teoría de los derechos y la teoría de la justicia han sido dos teorías distintas y separadas. Una cosa es hablar de justicia y otra cosa es hablar de derechos. Y aquí, básicamente, lo que se plantea es que nuestras concepciones morales, nuestra concepción del bien, nuestros proyectos de vida, el modo en el que nosotros nos identificamos a nosotros mismos, nuestras prácticas relacionales, digamos, todo esto tiene que ver con la teoría de la justicia y con la teoría de los derechos humanos, que no son dos teorías separadas. Dice Sandel, que es un autor al que yo también apelo a veces, que la justicia no es solo la manera de vida de distribuir las cosas, sino también la manera de vida de valorarlas. Esto significa que para hablar de justicia hay que hablar también de la necesidad de alcanzar acuerdos sobre cuestiones morales. Esto es, para quien tenga, digamos, una formación más filosófica, es una cosa que se capta, yo creo que meridianamente clara, ¿no? De forma meridianamente clara. Igual a lo mejor es un poco confusa o algo abstracta, pero después para quien no tenga una formación filosófica, pero igual después lo voy a aterrizar y se va a ver más claro lo que estoy diciendo ahora de manera más abstracta. Lo común en este sentido, y pensad que estoy hablando de sujetos situados, prácticas relacionales, comunidades que se conforman por actividades que tienen que ver con esas prácticas. Esas actividades son formas de definir quiénes somos. Uno puede decir, bueno, pero esto es muy básico, ¿no?, explicado así. Sin embargo, quiero decir dos cosas. Uno, la filosofía clásica no está en esto. Dos, nuestro derecho, digamos, en términos occidentales, nuestras constituciones, en términos occidentales, tampoco están en esto. Nosotros, en el ámbito jurídico-político, aunque lo parezca, no podemos discutir acerca de quiénes somos. Tampoco podemos discutir acerca de cuestiones morales que se dan directamente por sabidas. Los derechos humanos en sentido clásico, los derechos llamados civiles, son de hecho cotos vedados a la discusión pública y de hecho condicionan la discusión pública, la soberanía popular e incluso el Parlamento. Es decir, en nuestras construcciones jurídico-políticas lo que se ha reflejado es precisamente la filosofía liberal, que nos dice que hay determinadas cuestiones sobre las que no
hay que discutir, que quedan al margen de la deliberación. Por eso tenemos tantas dificultades, como estamos teniendo en el caso español y lo hemos visto en Cataluña, ¿no?, para precisamente poner sobre la mesa, en términos jurídico-políticos, nuestra propia identidad o nuestra propia forma de autorreconocimiento y nuestra propia forma de autoconstrucción comunitaria. Eso está completamente fuera del espacio jurídico-político, tal como se ha configurado en nuestras sociedades. Y lo que yo estoy planteando aquí es que eso no puede estar fuera de nuestro espacio jurídico-político. Por eso no se trata de renunciar a los derechos humanos, como voy a decir después, sino que se trata de modificar el discurso de los derechos humanos para hacerlo permeable y poroso a lo que son, digamos, las cuestiones, digamos, de autoconstrucción identitaria en términos colectivos o comunitarios. Esto lo digo para aclarar, para que se vea que lo que estoy diciendo aquí, porque me da... lamentaría mucho, digamos, que no se me entendiera, ¿no?, correctamente, ¿no? Lo que estoy diciendo aquí tiene que ver con plasmaciones jurídico-políticas muy concretas. Es decir, que tiene un impacto pragmático, ¿eh? No es únicamente una reflexión filosófica, por decir en abstracto, de hecho ninguna lo es, pero bueno. Bien, lo común, continúo, interacciona bilateralmente, y esto lo voy a explicar también, con lo que llamaríamos los bienes comunes y los bienes relacionales. Los bienes relacionales son las prácticas relacionales, las relaciones que valoramos porque responden a una necesidad intersubjetiva de interacción. Esto es el cariño, el afecto, las relaciones de amistad, las relaciones de amor, las relaciones que tenemos con nuestros padres o con nuestros hijos, que nos interpelan y nos responsabilizan más allá de lo que es estrictamente el consentimiento y la reciprocidad. Cuando nosotros articulamos relaciones de responsabilidad, una vez más en el sentido clásico liberal, esas relaciones de responsabilidad se apoyan fundamentalmente en el consentimiento y la reciprocidad. O consientes o debes porque te han dado. Estos son los únicos dos canales por los cuales nosotros nos hacemos responsables. Sin embargo, cuando yo hablo aquí de bienes relacionales, hablo de necesidades intersubjetivas de interacción, es decir, hablo de responsabilidades que nosotros asumimos más allá, de alguna forma, de ese consentimiento y esa responsabilidad. Es decir, nosotros tenemos también responsabilidades a partir de relaciones no nominales con sujetos a los que identificamos por sus posiciones en un contexto dado. Es decir, nosotros tenemos también responsabilidades a partir de relaciones estandarizadas como fruto de lazos que no hemos escogido. Esto a mí me parece interesante y lo voy a aterrizar porque dicho así parece muy raro, pero no es nada raro. Esto es muy interesante, por ejemplo, por lo que hace a nuestro deber de memoria. Cuando nosotros pensamos en la memoria, no ya como un derecho, que también lo es, sino como un deber de memoria, estamos articulando una responsabilidad que tiene que ver también con lazos no escogidos y que no tiene, digamos, relación directa ni con la vía del consentimiento ni con la vía de la reciprocidad. ¿Por qué tenemos un deber de memoria? Porque formamos parte de una comunidad que reconocemos, en la que nos reconocemos, y que tiene una serie de vínculos y de lazos que nosotros consideramos valiosos. Es decir, porque tenemos unos bienes relacionales, es decir, unas relaciones intersubjetivas de interacción que consideramos valiosas. Cuando yo hablo de bienes relacionales, y esto quiero que quede claro, no hablo, por tanto, únicamente de asumir responsabilidades en un sentido liberal, repito, consentimiento y reciprocidad, sino en un sentido más amplio. Hablo también de bienes comunes, y tanto los bienes comunes como los bienes relacionales, que surgen a partir de esa actividad común, que somos nosotros y nosotras quienes definimos esos bienes comunes y esos bienes relacionales, quienes gestionamos esos bienes comunes y esos bienes relacionales. Todo esto tiene que ver, evidentemente, con vínculos que ponen de manifiesto nuestras carencias, nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de interdependencia y de ecodependencia. Es decir, lo que pone de manifiesto esta cuestión de lo común, esta visión de lo común y este surgimiento de bienes comunes y de bienes relacionales es precisamente que somos seres vulnerables. Es la experiencia, por eso decía
que hablaba de sujetos que no son ajenos a su experiencia, son los sujetos que están marcados por su experiencia, y es nuestra experiencia de inacabamiento, de finitud, de vivir en un mundo de relaciones concretas, lo que nos desposee por completo de toda inmunidad y autosuficiencia. Precisamente la conciencia de la comunidad es la conciencia de la vulnerabilidad y es la conciencia de la dependencia, pero no en un sentido negativo, no con una connotación negativa, que es lo que nosotros solemos asumir, la dependencia como algo negativo, porque el ser humano es el ser autónomo, autosuficiente e inmune. No, no, la dependencia como un elemento, digamos, que forma parte de nuestra experiencia de vida y que nos define, digamos, como seres humanos. Aquí podríamos hablar de autonomía también, pero la autonomía nuestra, la autonomía de estos sujetos que están incardinados en el mundo de lo común, es una autonomía siempre relacional. Es decir, aquí a lo que se renuncia es a un concepto de autonomía privada a causa, digamos, de ese elemento de individualismo extremo, esa naturaleza antisocial, que define a la autonomía privada. La autonomía privada en un sentido clásico ha sido siempre inmunidad, autosuficiencia, separación, fragmentación. Y lo que yo digo aquí es que nosotros, nuestra experiencia de vida, que es lo que yo traigo aquí como algo valioso políticamente, no solo psicosocialmente, sino políticamente, nuestra experiencia de vida es que nosotros somos el resultado, lo que nos dice nuestra vida es que somos el resultado de sinergias relacionales que están en permanente regeneración, sobre las que tenemos que reflexionar, sobre las que tenemos que dialogar. No estoy hablando de parámetros identitarios, ni esencialistas, ni estáticos. Hablo de prácticas relacionales sobre las que hay que hablar políticamente. Por eso decía que el espacio público y político tiene que estar lleno del diálogo acerca de estas prácticas relacionales, de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, de nuestra comunidad de origen y de nuestra comunidad de destino. De alguna forma, aquí la autonomía sería la capacidad que tenemos de crear y transformar nuestras propias condiciones de existencia en común, en un mundo en común, de participar de una vida en común, poniendo en práctica nuestras capacidades distintivas. La autonomía sería el modo en el que nosotros somos distintos en un mundo en común, pero no fragmentación y separación, sino más bien diferenciación. Esto es una cosa importante porque cuando hable de los derechos o de la visión relacional de los derechos, el primer elemento modificador del discurso va a ser que el discurso clásico de los derechos está apoyado en el eje de la autonomía privada entendida como separación. Y el discurso al que yo voy a aludir, que es ese discurso relacional de derechos humanos, está apoyado en el eje de la autonomía como relación. Es decir, de la autonomía relacional basada fundamentalmente en el hecho de que podemos tener capacidades distintivas, de que somos diferentes en un mundo, digamos, común. Evidentemente, por tanto, aquí lo común es fuente de subjetividad. Ya sé, porque lo dice Negri, porque se dice y es conocido, ¿no?, que también la subjetividad se puede conformar al albur de relaciones perversas y que también lo común puede ser el capitalismo y el patriarcado, que también pueden producir subjetividad. Aunque, a mi modo de ver, estos sujetos frutos del capitalismo y el patriarcado son tan autosuficientes como impotentes. Es decir, que aquí hablo de una fuente de subjetividad mucho más benévola. Evidentemente, no todos los vínculos son positivos, no todo el espacio relacional es positivo, y por eso precisamente es necesario revisar eso, dialogar sobre eso, para saber qué vínculos nos liberan y qué vínculos no nos liberan, qué prácticas relacionales queremos considerar bienes relacionales y qué prácticas relacionales no nos interesan. Pero para eso tenemos que llevar esta cuestión al espacio público y político. Para eso tenemos que abrir o generar un modelo político que nos permita hablar de eso. Y repito que, aunque pudiera parecer extraño, no tenemos un modelo político que nos permita hablar de eso. No sé cuánto tiempo tengo más, por saber si me detengo. Bueno, podría intentar ahora definir qué se entiende por bienes comunes o qué entendemos por bienes comunes. Aunque no sé si de eso se ha hablado mucho aquí y paso quizás al modelo político.
Digo por no repetir cosas que igual se han dicho. Adelante. Bueno, no digo porque como hay muchas cosas que decir, pues igual... Bueno. Estos bienes comunes que son el fruto, digamos, de esa actividad común, de esas prácticas relacionales comunes, ¿cómo se podrían definir? ¿Cómo se podría definir ese bien común, aparte de los bienes relacionales que acabo de definir, ¿no? Los bienes comunes, claro, lo he dicho, ¿no? Siempre revelan la existencia de vínculos, digamos, y en cierto modo de necesidades compartidas. Por tanto, los bienes comunes, repito, lo que pone de manifiesto es que somos seres vulnerables y necesitados. Y esas necesidades no se pueden desligar, y esto quiero que quede claro para que se vea la relación entre bienes comunes y bienes relacionales, no se pueden desligar de nuestros bienes relacionales, es decir, de aquellas relaciones afectivas que nosotros consideramos positivas. Es decir, de lo que yo llamaría las deudas de vínculo, es decir, de aquello, de las plusvalías afectivas. ¿Qué debemos a los otros? ¿Qué debemos a nuestras madres, a nuestras abuelas? ¿Qué debemos a nuestros hijos? ¿Qué debemos a nuestros amigos? ¿Qué debemos a los que nos quieren? ¿Qué debemos? Porque debemos algo. Tenemos una responsabilidad contraída, ¿no? Por tanto, cuando hablo de necesidades o de necesidades compartidas, hablo de radical vulnerabilidad, hablo de interdependencia, hablo de codependencia, hablo de bienes relacionales y hablo de deudas de vínculo. Por tanto, los bienes comunes nos pondrían, digamos, en primer lugar, esta cuestión sobre la mesa. Los bienes comunes, claro, no se reducen, digamos, a una suma de opciones o utilidades individuales, esto ya lo sabemos, ni se saldan con un reparto de con una forma de reparto o distribución, esto también lo sabemos, sino que más bien más es un compartir que un repartir. Por tanto, apelan más a la cooperación que a la competencia. Los bienes comunes, digamos, funcionan bajo el principio de la no exclusión, es decir, se dice solo puede realizarse para uno si se realiza para muchos o incluso para todos, ¿no? Rigen en los bienes comunes el principio de la no exclusión, pero eso no significa que el acceso a los bienes comunes, y podemos pensar, por ejemplo, ahora en recursos naturales, digo, como el producto, digamos, de una comunidad, el producto, digamos, de una actividad de definición y gestión de bienes comunes compartida, podemos pensar en eso, digo, para que se visualice mejor. Esto no significa, digo, el hecho de que el bien común apele al principio de no exclusión, no significa que el acceso al bien común haya de ser irrestricto, sino que, como ya sabemos por Armstrong y por otras personas que han trabajado esto desde el punto de vista, digamos, de la economía, ¿no? El bien común apela a una fortaleza institucional en el sentido de normas y responsabilidades. Fortaleza institucional que no tiene que estar en absoluto vinculada al Estado, sino que se trata de articular normas y responsabilidades, digamos, para acceder, digamos, para participar en la definición de lo común y para acceder a la gestión de lo común. Es decir, aquí entendería más lo común como lo que es de todos y no tanto lo común como lo que no es de nadie. Hay aquí discusiones abiertas acerca de los bienes comunes en este sentido, pero bueno, mi opción, digamos, es pensar en lo común como lo que es de todos, más que lo común como lo que no es de nadie. Diría, por tanto, también que los bienes comunes, y este sería otro de los elementos, digamos, característicos, serían incompatibles con una lógica, digamos, de concentración del poder en pocas manos, porque esto es incompatible con la sociedad democrática que requiere la definición de lo común. Es decir, si un bien común es el producto de una actividad en común, ¿no? Pues, por tanto, esa actividad en común tiene que ser eminentemente participativa y, por tanto, eminentemente democrática. Esto significa que los bienes comunes son incompatibles con la lógica, repito, de la concentración del poder y aluden a una radical democratización de las sociedades. Esto ya nos está dando ya un indicador o una pista acerca del modelo político del que voy a hablar después. Evidentemente, lo común apela, ya lo he dicho antes, a una cultura de la responsabilidad y de la rendición de cuentas. Pero una cultura de responsabilidad y la rendición de cuentas que no son estrictamente individuales. Y vuelvo a lo que he dicho antes. No se trata únicamente de responsabilidades que se apoyan individualmente en el consentimiento y la reciprocidad, sino que son responsabilidades compartidas que van más allá
digamos, del consentimiento y la responsabilidad. Es lo que se viene llamando en el ámbito, por ejemplo, jurídico, los llamados deberes especiales. Tenemos deberes generales, activos, pasivos, es decir, de hacer y de no hacer, pero también tenemos deberes especiales, es decir, deberes que surgen a partir, ya lo he explicado, de esos lazos no elegidos que son fruto de una identidad o de una historia o de un relato común. Esto significa que nuestra responsabilidad, al hablar de lo común y de los bienes comunes, tiene una dimensión temporal que mira hacia atrás y mira hacia adelante, es decir, que no se detiene en el presente. Y aquí aludiría a un planteamiento circular y no lineal del tiempo. Me parece que cuando se construye comunidad, cuando se habla de actividades en común o de bienes comunes, tenemos que hablar de generaciones futuras y tenemos que hablar de memoria, es decir, de generaciones pasadas, precisamente apelando a esos lazos compartidos y a ese relato común. Y esto, por ejemplo, en el ámbito de la ecología, en el ámbito del ecofeminismo, en el ámbito, digamos, del tratamiento de los recursos naturales como lo que deben ser, es decir, como comunes, es una cosa evidente, es lo que llamamos sustentabilidad. Cuando se habla de sustentabilidad, se habla de una responsabilidad que va más allá, digamos, del presente, que no es presentista, y que también podría superar las barreras de la especie. Algo de eso hemos hablado hoy en el desayuno, ¿no?, sobre el animalismo, el no animalismo. Bueno, tendríamos también que pasar las barreras de la especie para hablar de rendición de cuentas. ¿Significa esto hablar de derechos de los animales? No necesariamente. Significa hablar de responsabilidad para con quienes no son de nuestra especie. Lo que no significa, repito, hablar necesariamente de derechos, pero sí se puede hablar de rendición de cuentas y de responsabilidades. Por lo tanto, lo común afecta, digamos, o tiene que ver con una gestión sustentable. Los bienes comunes requieren una gestión sustentable, protagonizadas por los destinatarios, digamos, de la gestión, sean presentes o sean futuros, y apela a una lógica de la responsabilidad y del cuidado. Si hay una diferencia clara entre la ética de la responsabilidad y la ética del cuidado, es precisamente que la ética de la responsabilidad, repito una vez más, se apoya únicamente en el consentimiento y la reciprocidad, y la ética del cuidado va más allá del consentimiento y la reciprocidad. Por lo tanto, diría que los bienes comunes apelan a una gestión sustentable y a la descentralización del poder y la lógica del cuidado. Y aquí introduzco el último elemento de definición de lo común o del bien común para que se vea bien al modelo político al que voy a aludir después, que es la relevancia de los factores endógenos de la comunidad, y esto significa la relevancia del modo en el que una comunidad se autoidentifica en la actividad de lo común, en la definición de la comunidad, en la definición de los bienes comunes, en el modo en el que nosotros participamos, hablamos, dialogamos acerca de nuestras prácticas relacionales. Es importante el modo en el que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Esto significa que los factores endógenos, el elemento identitario, es un elemento que tiene relevancia política, ¿vale? No únicamente relevancia psicosocial. Lo digo una vez más porque, aunque esto pudiera ser, para según quién, una obviedad, no lo es en nuestro espacio jurídico-político, no lo es. Nosotros estamos heterodesignados, tenemos una identidad que nos han, digamos, articulado. Pero no lo digo por el tema de Cataluña, España y tal únicamente, Lo digo porque no está, digamos, sobre la mesa en el ámbito político la posibilidad de hablar de ello. Es simplemente por esto. Bien. ¿Cuál sería la comunidad política de acuerdo a estos elementos, el modelo político de los comunes o el modelo político de los bienes comunes o de lo común? Diría que se basaría en tres ejes centrales y tres ejes transversales. Los tres ejes centrales serían, y esto se deduce de lo que he venido diciendo, O sea, que como veis voy aterrizando. Yo, como tengo mentalidad jurídica en realidad, siempre se me interpela para que aterrice permanentemente y estoy siempre angustiada por aterrizar, porque en la filosofía del derecho, como es una filosofía aplicada o una filosofía de menor cuantía, siempre se nos interpela con la aplicación a de qué manera
¿Va usted a hacer esto realidad cuando hablemos de una comunidad política? ¿Y después de qué manera lo va a reflejar en un texto constitucional? ¿Y después de qué manera lo va a garantizar judicialmente? Bueno, pues entonces tenemos la obligación de pensar hasta el final, ¿no? Y ver y poner, digamos, a prueba todo ese pensamiento abstracto filtrándolo por ahí. Bueno, pues los tres ejes centrales serían, por supuesto, una apuesta por una democracia participativa y deliberativa donde la participación política, digamos, sea mucho más amplificada. Una interacción entre la política institucionalizada de partidos y la política no institucionalizada. Ahora voy a explicar un poco, los voy a mencionar y después explicaré un poquito de cada uno. Lo segundo, el segundo eje, evidentemente, una redistribución de la riqueza, lo que significa articular políticas sociales orientadas a la satisfacción de necesidades básicas, porque somos seres necesitados, y no, digamos, únicamente, como sucede en los modelos keynesianos al uso, a garantizar el acceso privado al consumo. Y, además, una redistribución de la riqueza que exija la limitación de bienes privados, es decir, una reconfiguración seria de la propiedad privada. Es decir, básicamente, no se puede hablar de lo común ni de los comunes si no se redistribuye la riqueza, y esto exige evitar tanto la concentración del poder político en manos de unos pocos, como he dicho antes, como la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, lo que significa repartir la riqueza, y repartir la riqueza supone tocar seriamente el principio de la propiedad privada. Después voy a decir algo de eso. En tercer lugar, el tercer eje sería el de la descentralización. Claro, hablo de comunidades, hablo de factores endógenos, hablo de elementos identitarios y, por lo tanto, hablo también de descentralización y autogobierno, lo que significa distribución de competencias, control del territorio y autogestión de los comunes. Estos son los tres ejes centrales y ahora diría los tres ejes transversales que tendrían que estar presentes en cualquiera, digamos, de ellos. En primer lugar, el elemento de la identidad y el autorreconocimiento y, por lo tanto, la relevancia de los factores endógenos y las prácticas relacionales concretas de comunidades concretas. Cada vez que democraticemos, redistribuyamos y descentralicemos, tendremos que tener en cuenta el reconocimiento, el autorreconocimiento, la identidad, los factores endógenos. Segunda cuestión, también he aludido a ella, la sustentabilidad. Tendremos que tener en cuenta la dimensión temporal, es decir, el pasado y el futuro. Tendremos que tener en cuenta, por tanto, ahí una ética de la responsabilidad e incluso, si habláramos, por ejemplo, hoy de recursos naturales o de ecologismo, yo hablaría de biorregionalismo. Claro, hablaría de el modo en el que el reparto, digamos, el compartir recursos naturales, el compartir recursos, digamos, apela, digamos, a la reconfiguración de comunidades políticas, ¿no? Pero esto no quiero, digamos, ahora hablar de ecologismo, ¿no? Pero bueno, es algo que tiene que ver con eso. Y el tercer eje transversal sería el de la feminización. Es decir, en términos de, entendidas aquí, en términos de ética del cuidado, en términos de poner en valor la interdependencia, la ecodependencia, los vínculos y la experiencia relacional. Entendida de esta manera, por tanto. No me voy a detener mucho en los ejes que son más, más claros y, además, veme contando el tiempo, Alexander, que si no se me va la bola. El eje, por ejemplo, de la democratización. En el eje de la democratización, ¿qué diría? Bueno, hay que apostar por participación y deliberación, ampliar canales de participación y establecer procedimientos, exigencias formales que garanticen que esa participación es relevante. Claro, canales de participación para que después no me hagan ni caso, no. Canales de participación para hablar seriamente de qué son los bienes comunes, cuáles son nuestros bienes comunes, cuáles son nuestros bienes relacionales y cómo y de qué manera los queremos gestionar. Por lo tanto, canales de participación con procedimientos que permitan que esos canales sean relevantes. Por no irme por las ramas, en España, digo, para aterrizar cuestiones, y voy, como veis, voy cada vez siendo más jurista y menos filósofa. Pero cuando en España hemos estado peleando por un referéndum para algo básico, a mi modo de ver, lo que se ha puesto de manifiesto son las estrecheces de un texto constitucional como el español.
un texto constitucional donde un referéndum solo puede ser consultivo y no vinculante y además a instancias únicamente del presidente del Gobierno. Esto es algo tan sorprendente como que en el anteproyecto de la Constitución española había la posibilidad, se planteaba la posibilidad de que tres comunidades autónomas pudieran plantear un referéndum de reforma constitucional y un referéndum no solo de reforma constitucional, sino además un referéndum relevante, es decir, vinculante, algo que desapareció posteriormente. Si pensamos en la iniciativa legislativa popular, pues en España exigimos 500.000 firmas, que son 10 veces más de lo que se exige en Italia, frente a Portugal, que exige 35.000, por ejemplo. La Constitución española lo pongo como un ejemplo para que se vea que no hay canales de participación y que no hay procedimientos que hagan que esa participación sea relevante. Lo pongo como un ejemplo para que se vea que cuando digo democratización o profundización democrática estoy hablando seriamente, o sea, estoy hablando de que no hay esta intensidad en la participación democrática, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de la iniciativa legislativa popular, digo, lo que se refleja en nuestro texto constitucional es un auténtico terror a la gente. Es un texto que está basado fundamentalmente en el terror a la gente, ¿no? Hay una diferencia, digamos, muy clásica que se explica mucho entre los republicanos y los liberales, ¿no? Yo siempre le digo muchas veces a los alumnos, la diferencia entre un republicano y un liberal es a quién temes, ¿no? El republicano teme a los pocos y el liberal teme a los muchos. Es decir, básicamente, claro, hay un elemento muy, digamos, de carácter antidemocrático en realidad, ¿no? En ese discurso, digamos, liberal, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de democratización, ¿de qué más hablamos? Bueno, hablamos de canales de participación relevantes, como digo, hablamos de transparencia y de rendición de cuentas. Y uno dice, bueno, pues mecanismos de control públicos, reales y efectivos. Claro, ¿cómo voy a definir la comunidad y cómo voy a definir comunes si no puedo controlar, digamos, el uso que se hace del poder? Resulta que no solamente el poder está concentrado, sino que además, cuando se usa, no está controlado. A no ser que uno piense que el Tribunal Constitucional controla, el Tribunal Supremo controla, la Comisión de Mercados y Valores controla o el Banco de España controla. Algo que se ha demostrado que es falso. Si no hay una separación de poderes clarificada, si no hay mecanismos de control del poder, si no hay poderes que, digamos, se balanceen adecuadamente, no hay un sistema democratizado. Y no lo tenemos, simplemente no lo tenemos. No me quiero poner tampoco en plan jurista, porque esto es una semana de filosofía y no de derecho, pero sí es importante pensar que las cosas que planteamos en abstracto tienen que tener un impacto sobre nuestras realidades, ¿no? Entonces, decir, bueno, si tenemos una ley que reforma el modo de acceso al Consejo General del Poder Judicial, que claramente deja a los vocales del Consejo General del Poder Judicial en manos del Senado y el Congreso únicamente, si esos son los que después eligen a los miembros de los altos tribunales, claro, el resultado es el juez Llarena. Es decir, claro, el resultado del juez Llarena, que ayer pues quedó en ridículo en toda Europa. Claro, pero esto no, pero que es una evidencia, porque todos los juristas que nos hemos posicionado a este respecto hemos dicho lo mismo. O sea, hablar en un auto judicial de la esfera psicológica interna es haber perdido mucho el norte. O sea, mucho. O sea, entonces decir, bueno, pero ¿de dónde sale el juez Llarena? Claro, sale de esas reformas, no llega ahí solo andando desde su casa. Llega ahí porque hay una serie de reformas que le permiten llegar ahí. Y eso es lo que hace que en nuestra situación, hoy por hoy, ¿cómo vamos a hablar de comunes? ¿Cómo vamos a hablar de comunidad? ¿Y cómo vamos a hablar de bienes comunes? Si lo primero, el eje primero central, que es la democratización, resulta que no la tenemos. Seguiría hablando ampliación de la política institucionalizada, digamos, de manera que haya una interacción entre la política institucionalizada y la no institucionalizada. Esto es, movimientos, asociaciones, comunidades. La política institucionalizada debería ser un dispositivo de intermediación. Un dispositivo de intermediación. Y en realidad, digamos, debería dejar espacio a la autogestión. Pero no deja espacio a la autogestión, porque la política institucionalizada se lo come todo, lo copta todo.
no hay un espacio, digamos, libre, una periferia libre de comunidades autogestionadas, de movimientos, de asociaciones, que interaccionen con buenos mecanismos de participación y deliberación con la política institucionalizada. No los hay porque, de hecho, no se han previsto. Yo no quiero confiar en que un partido político concreto pueda estar más o menos abierto, que a lo mejor sucede que sí, pero no se trata de que un partido político lo esté o no lo esté. Se trata de que se articulen mecanismos jurídico-políticos que obliguen a los partidos a estarlo, porque puede ser que uno lo esté o puede ser que no lo esté, pero tendría que tener la obligación de estar. ¿Cómo vamos a generar comunes si no hay interacción posible con la política institucionalizada? Evidentemente, en la democratización, y aquí soy muy republicana, claro, estoy continuamente apelando a una ciudadanía activa. Claro, porque si hablo de comunidades autogestionadas, en movimientos, de asociaciones, hablo de ciudadanos, no ciudadanos heroicos, pero sí ciudadanos participativos, con interés por llegar a formar parte de un relato común, con interés por gestionar los comunes. Evidentemente, todo esto requiere superar los límites de la democracia representativa al uso, porque la democracia representativa al uso es básicamente una democracia como un mercado y una política como business. Básicamente lo que ocurre, esto ya está dicho desde los años 70, ¿no?, que el ámbito político ha sido colonizado, ya lo decía Habermas y toda la escuela de Frankfurt, ¿no?, el espacio político ha sido colonizado, ¿no?, por la racionalidad económica. Eso es muy optimista. Es por la racionalidad business, que no es la racionalidad económica. Ojalá fuera la racionalidad económica. Si fuera la racionalidad económica, todavía tendría algo de política. Pero hablamos solamente de la racionalidad business. Hablamos de que los partidos políticos salen cada 4 años y venden un producto a unos electores considerados clientes. Hablamos de que la diferencia entre unos partidos y otros puede llegar a ser la diferencia entre Movistar y Vodafone. Es decir, básicamente el mismo producto empaquetado de forma diferente. Hablamos de que hay que superar claramente los límites de una democracia representativa que es eminentemente liberal. En esa democracia ya está fuera la discusión sobre los comunes. O sea, todas estas cuestiones que he planteado antes ya están por definición institucionalmente fuera. De manera que tú, para entrar ahí, tienes que entrar, digamos, cuestionando eso de formas variadas. Es decir, que lógicamente eso, quienes sobreviven a eso, claro, sobreviven en la resistencia, ¿no? Ayer contábamos, ¿no?, en Chiapas, contábamos en las comunidades en Latinoamérica que, bueno, viven de prácticas comunes y viven, digamos, de defensa de lo común. Berta Cáceres, tantos que están resistiendo al expolio, a la desposesión, ¿no?, no solo del capitalismo, sino de sus propios estados, ¿no?, y viven, claro, rodeados, acosados, en una permanente actuación, digamos, de resistencia. Y eso, que algunas constituciones latinoamericanas, las llamadas constituciones de tercera generación, fundamentalmente Bolivia y Ecuador, ya han al menos plasmado sobre el papel algunas cuestiones que tienen que ver con lo común, que es toda la filosofía del buen vivir. No digo que después esto se haya puesto en práctica, sino que por lo menos han avanzado en ese sentido y aún con todo pues están como están, ¿no? Segundo eje, el eje de la redistribución. ¿Qué significa el eje de la redistribución? Pues avanzo, poner en cuestión el Estado keynesiano, poner en cuestión el Estado social keynesiano, porque resulta que el Estado social keynesiano es productivista, esto es eminentemente capitalista y eminentemente patriarcal. Básicamente, en el Estado social keynesiano, las políticas sociales no se orientan a la satisfacción de necesidades básicas, sino a garantizar el acceso privado al consumo, porque está orientado fundamentalmente al crecimiento y la productividad. Y, por lo tanto, la orientación de las políticas sociales ha de ser fundamentalmente el incremento del consumo. Esto significa que en el Estado social keynesiano las políticas sociales son eminentemente clientelares. Sirven para ganar adeptos y, por tanto, para desempoderar. No sirven para empoderar, sino para desempoderar. Porque la política social sirve para comprar, de alguna forma, la capacidad de consumo, para articular una capacidad de consumo y no tanto para satisfacer una necesidad básica. Por lo tanto, habría que reformular
el Estado social, que está basado en la confusión entre necesidades y deseos, por tanto, en generar un mercado de la insatisfacción, en la sacralización del presente, por tanto, en una visión lineal del tiempo, en la exclusión de la demanda no solvente, esto es, pobres, generaciones futuras, en la externalización de los costes sociales y ambientales de todo el sistema productivo y, por supuesto, en la explotación de quienes se dedican a la reproducción y a la sostenibilidad de la vida. Es decir, básicamente, la explotación eminentemente de las mujeres. El Estado social keynesiano es básicamente capitalista y patriarcal. Cuando yo hablo de redistribuir la riqueza seriamente, hablo, por tanto, de tomarse en serio los derechos sociales, lo que significa, como decía antes, plantear políticas sociales orientadas a la satisfacción de necesidades básicas y limitar la propiedad privada, ¿no? Cuando Rousseau decía aquello, y no quiero tampoco mitificar a Rousseau porque era un misógino, o sea, tampoco le tengo como un especial amor, pero es cierto que algunos aciertos tuvo, ¿no? Cuando decía aquello del primero que llegó a un terreno y dijo esto es mío y encontró gente lo suficientemente simple como para creerle, ¿no? Ese fue el gran fundador de la sociedad civil. ¿Cuántas guerras, conflictos, tal, tal, tal? Esto lo sabéis, ¿no? Nos habríamos ahorrado si arrancando la estaca y allanando el terreno hubiéramos gritado, no creáis ese impostor, que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie. Básicamente, el derecho que cada particular, decía, tiene sobre su bien está subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todos los bienes. Toda propiedad es pública porque el poder último de decisión sobre la titularidad del bien pertenece a la comunidad. Esto significa que la propiedad privada, en contra de lo que pensaba Locke, no tiene un valor moral sino instrumental y ha de estar orientada a no solamente a la función social sino a la protección de los bienes comunes. Y no tiene un fundamento prepolítico sino un fundamento político. Si uno ve la propiedad privada de esta manera, lo primero que tiene que hacer es, uno, evitar la concentración de la riqueza, dos, no limitar, sino prohibir la actividad especulativa, porque la actividad especulativa, por definición, no se orienta más que al beneficio, digamos, del propietario. Por tanto, si la propiedad privada tiene un valor instrumental y no moral y tiene un fundamento político y no prepolítico, la actividad especulativa y, por tanto, el gran capital tiene que ser eliminado. Eliminado, no limitado, eliminado. Porque no hay ningún motivo para pensar que esa propiedad privada es legítima. La propiedad privada legítima es solamente aquella que favorece a la comunidad. Y esto lo dice incluso Rawls. Lo digo para que se sepa, vamos, que es una cosa tan obvia, que incluso Rawls diría que la propiedad privada solamente está justificada cuando en su ejercicio, digamos, otorga, digamos, se desprenden de su ejercicio beneficios para los otros. Por lo tanto, garantizar los bienes comunes exige reformular y limitar los bienes privados, fundamentalmente la propiedad privada, y garantizar, digamos, al menos la subsistencia, es decir, garantizar la satisfacción de necesidades básicas. Lo que significa, lo dejo solamente planteado, que hay que cuestionarse muy mucho lo de la falacia meritocrática, todo eso de la sociedad meritocrática. Pero no solamente porque, de hecho, no estamos en una sociedad meritocrática, algo que ya es sabido, sino porque incluso la propia concepción de la sociedad meritocrática es más que cuestionable. La idea de que alguien tiene lo que merece tener, así, individualmente hablando, es una idea que no, digamos, se compenetra bien con lo que estamos contando acá. Porque acá uno puede merecer parcialmente lo que tiene, pero nunca totalmente lo que tiene. Porque tiene, digamos, responsabilidades, repito, contraídas, y vuelvo a lo que he dicho antes, no solamente por consentimiento y reciprocidad, sino también por lazos no elegidos. El tercer elemento o el tercer eje es el del autogobierno y la descentralización, lo que significa que el Estado tiene que ser claramente superado. No hace falta que lo diga yo, porque de hecho ya está superado. Es decir, los hechos lo han superado. Lo que vemos ahora básicamente es un Estado forcejeando para sobrevivir, digamos, a
hechos incontrovertibles, como que hay una fuerza centrífuga y otra centrípeta que tiran del Estado hacia abajo y hacia arriba. Evidentemente, hay comunes locales, hay comunes globales, por tanto, hay que establecer diferentes instancias políticas coordinadas y distribuir competencias en función del número de personas afectadas, de la intensidad de la afectación, de la eficacia comparativa. Ahí podemos hablar porque ahí hay, bueno, fórmulas diferentes de la manera en que se tiene que descentralizar el poder en términos, por ejemplo, jurídico-políticos. Y aquí, también lo digo colateralmente, habría que pensarse mucho la concepción de la ciudadanía. Esa ciudadanía vinculada a la nacionalidad o vinculada al Estado-Nación y pensar en otras formas, digamos, de articular ciudadanía, que es en realidad formas que tienen que ver con la relevancia de la afectación. Es decir, yo antes he dicho, la membresía, es decir, la ciudadanía, que no deja de ser miembro de algo, ser parte de algo, tiene que ver con la participación. Esto significa que es la participación lo que genera membresía, no al revés. Nosotros no articulamos ciudadanía a partir de participación. Nosotros articulamos ciudadanías a partir de cosas extrañas. Por ejemplo, no deja de resultar muy raro que haya personas en nuestro país que participan de actividades comunes, que no son ciudadanos ni ciudadanas, como los migrantes, y haya personas que son hijos de españoles que viven en cualquier lugar y que, sin embargo, son ciudadanos. Es decir, nosotros articulamos una forma de ciudadanía que es extraña, que no tiene que ver con la membresía a la que he aludido antes, ni con el ejercicio de la participación. Esto lo digo porque, como veis, cuando hablo de estos diferentes ejes, si uno los va aterrizando, en realidad, si uno se los toma en serio estos ejes, son bastante transformadores. O sea, no son ejes que tengamos tan asimilado como parece, porque tenemos esta cantinela de la democracia, el Estado social. No, no, pero en serio, es más, por decir, subversivo de lo que parece, porque pone en jaque muchas de las cuestiones que tenemos asimiladas y que deberíamos reformular. En cuanto a los ejes transversales, solamente voy a mencionar cuatro cositas. La relevancia de los factores endógenos y las prácticas relacionales, esto es la identidad y el reconocimiento, significa, por aterrizarlo de una manera muy clara, que redistribuir el poder, sea en términos económicos, sea en términos políticos, es decir, redistribución, democracia, descentralización, es necesario pero no es suficiente, porque también hay que incentivar el encuentro, el sentimiento de pertenencia y la solidaridad, en un sentido al menos dinámico. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no hay derechos sociales sin derechos políticos. Esto significa que no se puede redistribuir la riqueza ni hablar de políticas sociales si no hay una democratización profundizada. Es decir, los derechos sociales, seriamente tomados en serio, tienen un elemento, y esto lo decía Marshall, vamos, o sea, que es una cosa ultraclásica, hay un elemento comunitario y democrático en los derechos sociales que los vincula necesariamente a los derechos políticos y al autogobierno. Es decir, que es muy raro hablar de derechos sociales y políticas sociales obviando las aspiraciones de autogobierno de una comunidad. Es decir, es muy raro, pero se hace todos los días. Y uno piensa en Cataluña, uno piensa, o me da igual, en Galicia o en comunidades que tienen aspiraciones de autogobierno o donde hay gente que tiene aspiraciones de autogobierno, no todos, pero gente, porque en Extremadura pues todavía no tenemos aspiraciones de autogobierno, hasta donde yo sé, pues bueno, podríamos tenerlas también genuinamente, ¿no?, y legítimamente, pero no hay, de momento no parece, ¿no? En todo caso, se habla de, hay partidos, hay propuestas políticas que dicen defender políticas sociales, que dicen defender derechos sociales, y sin embargo niegan permanentemente la democratización profunda, la profundización democrática y en las aspiraciones de autogobierno. Y eso significa que no están entendiendo por derechos sociales lo que estoy entendiendo yo. Porque yo, por derechos sociales, entiendo algo que empodera a la ciudadanía políticamente, no que la desempodera. Cuando estos partidos o estas propuestas políticas hablan de derechos sociales, están hablando de acceso al consumo, están hablando del keynesianismo, están hablando de políticas sociales clientelares.
pero no de políticas sociales empoderantes, que suponen satisfacer necesidades básicas, incluyendo, vuelvo atrás, en el concepto de necesidades, no solo las necesidades materiales, sino también las necesidades afectivas, relacionales y las necesidades, digamos, que tienen que ver, lo que decía Schneheller, las necesidades radicales, las necesidades que tienen que ver con nuestros proyectos de vida, con lo que nosotros somos y con lo que queremos ser. Es que esos también son necesidades básicas, ¿no? Schneheller decía, además, que no se podían jerarquizar las necesidades, todas las necesidades, o sea, se podrían articular formas de distribución, digamos, en la práctica, pero de una forma o de otra, pero no jerarquizar conceptualmente las necesidades. Y las necesidades que tienen que ver con los proyectos de vida son también necesidades importantes. Cuando se habla de derechos sociales y no se habla de autogobierno, no se habla de identidad, no se habla de factores endógenos, no se habla de prácticas relacionales, no se habla de proyectos de vida, entonces ¿de qué se habla? ¿De qué se habla? ¿De poner un hospital? ¿Esos son los derechos sociales? ¿De hacer una rotonda? O sea, ¿cuáles son los, o sea, ¿de qué se está hablando exactamente? Es que esto es una cosa interesante de plantear, porque cuando ahora hemos tenido estas discusiones, ¿no?, con el tema catalán sobre todo, es que es sorprendente. Y digo, bueno, pero usted cuando habla de derechos sociales y políticas sociales y dice defender los derechos sociales, ¿a qué se está refiriendo usted? ¿A poner una escuela? ¿A que todo el mundo tenga la misma escuela? Es que cuando yo le hablo de los comunes, le digo que todos los derechos sociales tienen un apellido y que se habla de salud comunitaria. Se habla de educación en la diversidad y que cada escuela debería ser distinta y cada hospital debería ser distinto y cada centro de salud debería ser diferente, porque no es lo mismo un centro de salud en Vallecas, donde la esperanza de vida de las personas son 10 años más baja que en el barrio Salamanca en Madrid, no es lo mismo un centro de salud allí que un centro de salud en el barrio Salamanca. No es la misma población, no tienen la misma edad, no tienen las mismas dolencias, no sufren de la misma contaminación, no tienen... Claro, las políticas sociales, si son tomadas en serio, a partir, además, de esta idea, digamos, de autogobierno, de empoderamiento, tienen que ser adaptadas a la comunidad. Pero para ser adaptadas a la comunidad, tienes que saber qué piensa la comunidad. Digo yo, vamos, tendrás a lo mejor que preguntar si acaso un poquito a la comunidad, a ver qué es lo que quiere la comunidad, qué necesita, qué percibe de sí misma, cuáles son sus prioridades, pero que para eso hay que consultar. Pero si la consulta está prohibida, compañero, ¿cómo vas a hacer un hospital adecuado a la comunidad? Es decir, básicamente es todo un disparate. Si usted quiere de verdad satisfacer necesidades básicas, esas necesidades tienen que ser definidas por la propia comunidad y, por lo tanto, tiene que ser posible consultar a la comunidad para que usted pueda articular una política social adaptada a la comunidad, que es de lo que se trata, no de que usted se apunte en una lista que ha hecho 3 hospitales en diferentes lugares o que ha hecho 15 rotondas. Es decir, que esta lo estoy aterrizando para que se vea que cuando hablo de comunes y cuando hablo de modelo político hablo de cosas muy concretas y hablo de hacer políticas muy concretas, ¿no? Por eso, por ejemplo, el municipalismo tiene posibilidades o tendría eventualmente posibilidades, no todos los municipalismos, pero sí, desde luego, un municipalismo reinventado a la luz, digamos, de esto, tendría posibilidades. Si verdaderamente tiene presente, cuando se habla de urbanismo con perspectiva de género, cuando se habla de, bueno, introduzcamos el elemento feminista en todas las políticas transversales, cuando se está intentando adaptar, digamos, se está intentando concretar una política social en una comunidad concreta. Segundo elemento transversal, la sustentabilidad, que es la dimensión temporal, digamos, y la rendición de cuentas a lo largo del tiempo, de la que ya he dicho suficiente. Y finalmente, como también lo he explicado ya y no me quiero detener más, ¿no?, pues la feminización, que sería esta ética del cuidado o esas ontologías relacionales basadas en la interdependencia y la ecodependencia a la que he aludido antes, que básicamente supone asumir, digamos, nuestra radical vulnerabilidad, la relevancia, como decía antes, del inacabamiento, la relevancia del cuerpo y la relevancia de los saberes situados. Escuchar, aprender de quienes han estado subalternizados, pero permanentemente aprendiendo. El saber situado, que es una apuesta feminista, la política de la localización, que decía Adrián Rich, ¿no? El saber situado apela precisamente a lo que he dicho antes y supone, es decir,
a escuchar, a aprender de, digamos, prácticas o saberes subalternizados. Esto en Latinoamérica, pues Latinoamérica tiene mucho que enseñarnos por ahí, ¿eh? Entonces, bueno, esto sería, digamos, el elemento de la feminización, la ética del cuidado, digamos, en la idea de que somos seres inacabados y el saber situado. ¿Cómo afecta esto, y termino por aquí, cómo afecta esto a los discursos de los derechos humanos? Claro, desde la filosofía de lo común, los derechos aquí, los derechos humanos, no son valorados tanto por el bien individual que protegen, ese interés, esa voluntad de la que hablaba antes, cuanto por el elemento democrático y relacional que lo sustenta. Es decir, los derechos serían valorados fundamentalmente por el modo en el que estimulan la participación en la puesta en común y en la definición y redefinición de nuestras relaciones. Es decir, los derechos no serían aquí cotos vedados que vienen a proteger bienes individuales o bienes privados, sino más bien puentes para el diálogo. No serían derechos que condicionan la autodeterminación colectiva, la soberanía popular y el Parlamento, sino que son frutos de la reflexión democrática. Esto es, dicho muy claramente o más claramente, en lugar de poner aquí delante los derechos civiles y detrás todo lo demás, que es una jerarquización clásica de los derechos, que además en nuestras constituciones es clarísima, para quien no lo sepa, nosotros no tenemos derechos sociales y tenemos derechos políticos exiguos. Lo único que tenemos, en el mejor de los casos, son derechos civiles, en el mejor de los casos. Pero, digamos, derechos civiles, en lugar de poner aquí delante los derechos civiles, no jerarquicemos los derechos. Por ejemplo, la Constitución Republicana del 31 en España no jerarquizaba los derechos. Todos los derechos estaban en el mismo plano. La Constitución del 78, ¿qué hizo? Puso un artículo 53 que te dice: los derechos civiles serán especialmente protegidos, con un recurso de amparo, tal. Y los demás ya, en función de la legislación que los desarrolle. ¿Ah? ¿Y dónde está la legislación que los desarrolla? Ay, bueno, es que eso ya, pues ya depende. Es decir, que eso ya tal. Es decir, básicamente, los derechos civiles condicionan la soberanía parlamentaria, la soberanía popular, pero los derechos sociales son condicionados por la soberanía popular. Es decir, que para que usted tenga un derecho social que pueda, digamos, llevar a un tribunal, necesita una legislación que lo desarrolle, y si esa legislación no existe, resulta que no puede hacer usted absolutamente nada. Bien, lo que quiero decir, por tanto, es que el primer impacto de esto sería la no jerarquización de los derechos, o incluso poner en un primer plano los derechos políticos. El segundo elemento en el impacto sobre el discurso de los derechos sería renunciar a la conceptualización protoliberal de los derechos humanos, apoyada en el egoísmo como presupuesto racional, en la autonomía privada y en la racionalidad instrumental. Y, en tercer lugar, bueno, reivindicar, por tanto, la cooriginalidad entre derechos humanos y soberanía popular. Es decir, no son los derechos los que generan, digamos, primero están los derechos y después la soberanía popular, ni tampoco la soberanía popular y después los derechos, sino que están en el mismo plano. Y, finalmente, vincular el discurso de los derechos a las necesidades básicas, que uno puede decir, bueno, pues eso es así, ¿no? Esto me dicen muchos alumnos, claro, pero los derechos son eso, ¿no? O sea, están vinculados a las necesidades básicas, ¿no? La respuesta es no. No están vinculados a las necesidades básicas, compañero, no. El discurso de los derechos civiles no está vinculado a las necesidades básicas. Es un discurso para un hombre sin atributos. Es un discurso para un hombre sin cuerpo, para un hombre sin necesidades. Es un discurso kantiano absolutamente formal, digamos, que identifica al ser humano únicamente con su capacidad de elegir. Nada más. Es un discurso amoldado a una visión de la autonomía como fragmentación. Ese es el discurso de los derechos clásicos. Un discurso vinculado a las necesidades básicas es un discurso que tiene que tener otro presupuesto antropológico, que es el que indiqué al principio, y que, por tanto, que tiene que apelar, digamos, a las necesidades, a la vulnerabilidad, a la interdependencia, a lo que he venido diciendo. Y a eso solamente apelan los derechos sociales y los derechos políticos, que son aquellos que nos ponen en relación con los otros. No los derechos civiles, que lo que hacen es ponernos contra los otros. Los derechos civiles son instrumentos defensivos, pistolas. Los derechos sociales y los derechos políticos son puentes. Yo digo que los derechos civiles son importantes, pero digo que ha de ponerse en condiciones de igualdad
a los derechos civiles, los políticos y los sociales, para que interaccionen, digamos, de manera fluida. Y no colocar los derechos civiles al estilo Locke, primero existían los derechos y después ya si acaso el Estado, cambiando la carga de la prueba. No me quiero enrollar más porque ya ha sido larguísima, yo no sé cuánto tiempo llevo hablando, como 3 horas, ¿o qué? Alexander se ve que le he dicho, por favor, tú avísame porque tengo mucho rollo aquí. Bueno, a ver, yo espero que se haya entendido porque mi intención era definir un poco el presupuesto filosófico para después ir aterrizando a, bueno, desde esta concepción de lo común, cómo se articulan bienes comunes y bienes relacionales, que están relacionados entre ellos, pero son distintos, y de aquí cómo se articula un modelo político adecuado para que esto funcione, y de aquí, podría seguir hablando, tengo aquí cómo operar judicialmente. Pero, porque claro, esto supone, alguien me podría preguntar si estuviéramos en un congreso de derecho. Ah, muy bien, pues acaba usted de redefinir los derechos humanos y los derechos en las constituciones. ¿Y ahora cómo los piensa hacer efectivos? Lo tengo pensado, Pero ya no os voy a aburrir más. Muchas gracias. Mira.